Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Palabra de honor, programa que sale en Canal C los días martes a las 23 horas. Y hablamos de diferentes temas. Hoy vamos a hablar de un tema especial, porque estamos en vísperas de la beatificación de nuestra tercera beata cordobesa, y para eso hemos invitado a la hermana Cecilia Somaret. Bienvenida, Cecilia. Vos sos la hermana encargada de difundir la beatificación. Sí, me llamo Silvia. Por eso te digo Silvia. Bueno. Pido disculpas. Sí, estamos en eso, ¿no? Estamos en esto, es un regalo para la Iglesia de Córdoba y para la Argentina, y no solo para la Iglesia, también para la cultura y para la sociedad, porque esta mujer, Catalina de María Rodríguez, fue una mujer que tendió puentes más allá de lo religioso, porque supo darle voz a la mujer cuando no tenía voz, supo encontrar y buscar nuevos caminos. Fue una mujer sumamente creativa a la hora de dejar de lado aquellas estructuras caducas que no nos servían ni como iglesia, ni como sociedad, ni como cultura. Y tampoco ella lo hizo por una autorreferencia o por ella misma, sino que lo hizo por servir a los demás, casi sin darse cuenta, generó y logró todo esto. Y como vemos, fue una silenciada, porque no se sabe mucho de ella, bueno, pero no fue silenciosa. Por eso te hemos invitado. Primero, ¿en qué época vivió ella, hermana Silvia? Ella nació en 1823 y murió en 1896. Fue contemporánea del cura Brochero y, de hecho, le puso el hombro a la obra del cura Brochero. Las monjas que Brochero lleva a Villa del Tránsito son las monjas de tu congregación. Religiosas, sí. Monjas son las de clausura. Perdón, religiosas. Religiosas. Que se llaman... Esclavas del Corazón de Jesús. Y son fundadas por la madre... Catalina de María. Aquí en Córdoba, en el año 1872. Y en 1880, o sea, muy nuevita la congregación, salen... Eran 30 hermanas, salen 16 a caballo rumbo a Villa Cura Brochero a apoyar la obra del cura, lo cual era una cosa muy, muy loca para la época, muy de sospechar, muy atrevida, muy osada, pero había que ir ahí a ayudar, a servir, una época donde no había caminos, donde no había comunicaciones, y en el primero de muchísimos viajes, ¿no? Los cuales están en el olvido. Se habla de los viajes de Brochero, de la actividad de Brochero, y eran está muy tres bien. Días, tres días. Tres días a caballo. Ahora, Silvia, hermana Silvia, ¿por qué es beata y va a ser santa la madre Catalina de María? ¿En qué ha sobresalido? Porque si vos me preguntás a mí en qué sobresalió Brochero, yo lo sé. Entonces quiero que nuestra teleaudiencia... Bueno, fue una mujer primero que fundó la primera congregación de vida apostólica del país. ¿Ella era viuda? Ella era viuda. Era una mujer que había casado con un militar viudo, crió los hijos del militar, fue mamá del corazón. Tuvo una hija que se le murió al nacer, y cuando muere su esposo... Ya ¿quién era el esposo? Manuel Zavalli, el coronel Manuel Zavalli. ¿Era cordobés? Era cordobés, del batallón de Urquiza, de la causa federal antirrocista. Ajá. Y cuando muere el marido, ya tenía 42 años, surge una idea de juventud, de ser como los jesuitas, pero en femenino. De parecer, de ser, o sea,
de tener una actividad como los jesuitas, pero en femenino, lo que era, en esa época la mujer estaba en la cocina, estaba en el comedor de la casa, nunca en la calle y en el convento. Por eso yo quiero hacer la diferenciación con monja. Monja es la de clausura. Nosotros somos religiosas y tenemos una vida apostólica activa. Ella fue la primera en la Argentina en hacer esto, y de ahí además surgieron en cascada otras como las hermanas franciscanas, las hermanas mercedarias, las hermanas concepcionistas. ¿Qué relación tiene esta madre fundadora con David Luque? David Luque era su confesor. Entonces ella, cuando siente esta inspiración de hacer esto, un poco ella se asusta de algo esto medio nuevo y diferente, le consulta a su hermana, que era su gran amiga, esta Eurófila. ¿Cómo le llega la inspiración? Ella siempre tuvo mucha admiración por los jesuitas y siempre hizo ejercicios espirituales y ayudó a los ejercicios espirituales. O sea que querer ser como los jesuitas no era nada nuevo para ella. Ella admiraba la obra de los jesuitas. Dice que ella iba caminando por la calle rumbo a las Catalinas y se acordó que tenía un terreno en el cual podía edificar una casa de ejercicios. Y le daba pena, y ahí está el transgresor también, las mujeres que están llevadas por la necesidad en una vida indigna, las prostitutas, las esclavas, las sirvientas. Entonces dice, con nuestra protección se moralizarían, aprenderían a trabajar, las formaríamos en la fe. Eso invisibilizado, que todo el mundo decía, bueno, si es así en la sociedad, ella dice, eso no tiene que ser así, hay que hacer algo distinto. Entonces ella comienza esto y va, bueno, primero le cuenta a su hermana, la hermana le dice, yo que vos no desprecio este pensamiento, dice, yo tenía miedo que se me ría mi hermana, y después le dice a David Luque, que era su confesor, y bueno, David Luque le dice que sí, que puede ser algo interesante, y al principio la acompaña, pero después la deja de acompañar, le pone muchos palos en la rueda a David Luque. ¿Ella era una señora de fortuna? De fortuna no, pero sí de renombre, porque su papá había sido secretario del gobernador Bustos y del general Paz, su primo Santiago Derqui, presidente, su tío Nolasco Rodríguez, gobernador. Entonces tenía su renombre y claro, lo que ella pretendía hacer no era muy normal para la época. Y David Luque, entonces, claro, no encuentra del todo un sentido a esto, y ella insistía con que fuera David Luque el que figurara, porque dice, yo como mujer iba a ser la ruina de mi empresa, nadie me iba a creer a mí. En cambio, bueno, David Luque se niega, hasta que, bueno, finalmente, después de varios años, la epidemia del cólera, muchos trastornos, muchas dificultades, finalmente se funda la congregación. ¿Y ustedes básicamente a qué se dedican? ¿A la educación, a la atención de los enfermos o a los ejercicios espirituales? Primero de todo surgió como la mujer en riesgo, y los ejercicios espirituales. Después, más adelante, ya con el cura Brochero y demás, surge la educación. Y actualmente tenemos misiones en donde nos dedicamos a las mujeres en riesgo, los menores en riesgo, los pueblos originarios. Tenemos misiones en el Chaco Salteño con los huichí. Tenemos también en la Isla de Pascua con los pueblos originarios. Algún trabajo con los migrantes en España. ¿Quedan pueblos originarios en la Isla de Pascua? Sí, sí. ¿Sí? Y justamente ¿vos has ido a Pascua? No. Son los más sometidos, porque vemos la Isla de Pascua como algo turístico, pero justamente es un lugar donde no hay mucha droga, donde hay mucho sometimiento, especialmente de los pueblos originarios. Bueno, vamos a las preguntas difíciles. Explícame, para ser beato se necesita un milagro. Uh-huh. ¿Qué milagro hizo la madre Catalina de María? Hace falta, primero, ser conocido, ser buena persona, y después, porque el milagro lo hace Dios, interceder ante Dios, ¿no? El milagro ocurre en Tucumán hace 20 años, el milagro de la beatificación, porque Catalina ha hecho muchas travesuras. Ocurre hace 20 años en Tucumán una mujer que tuvo una muerte súbita, que estuvo casi 40 minutos con hipoxia, o sea, sin oxígeno. Y bueno, cuando el médico ya la había desahuciado, ya había dicho que no hay más nada que hacer, esta mujer está muerta. Ven que hay una pequeña actividad cardíaca, pero bueno, está en todo el problema de las secuelas que puede dejar, y esta mujer a las 48 horas estaba perfecta y no necesitó ningún tipo de rehabilitación, y bueno, iba a venir el próximo sábado, que ya es la beatificación, el sábado 25. Pero ella invoca a... La hija, no, la mujer no, porque estaba ahí, la hija y el esposo son los que invoca a la madre Catalina. Y ahí se da esto, ¿no? Lo pueden ver en el canal de YouTube de Madre Catalina, Madre Catalina de María Rodríguez, o también en la página web de Catalina, madrecatalinademaria.com, ahí está el milagro, y está, bueno, sumamente patente todo eso, ¿no? Bueno, pasemos ahora a otro tema. Ustedes han hecho una especie de filmación en secuencias
por capítulos sobre la historia de la madre. ¿Por qué no me contás eso? Hemos hecho una serie web porque vimos que película era pescar en la pecera. Ese a veces es un pecado que tenemos los católicos, que pescamos adentro de nuestra pecera. Y como Catalina es de todos y fue una mujer, como dije al principio, no solamente importante a nivel religioso, sino a nivel cultural y social, quisimos que sea conocida más allá. E hicimos una serie web que está ahí, lo pueden buscar, Madre Catalina de María, Madre Catalina de María Rodríguez, el canal de YouTube. Son 6 capítulos de 6 minutos cada uno, en donde contamos la historia de Catalina guiada por 3 adolescentes que hacen una investigación sobre alguien importante y por ahí se encuentra con diferentes personas que le cuentan quién es Catalina. Es un formato sumamente novedoso y un estilo muy novedoso basado en las redes sociales y demás, que es accesible, que se puede, se puede comprender y está destinado sobre todo al público de 10, 15 años para arriba, pero también lo podemos ver perfectamente los que tenemos más de 50. ¿Cómo hacen para difundirlo y que la gente entre a ver esto? Bueno, la verdad que tenemos mucha actividad de prensa en esto, gracias a Dios, los canales de televisión, los diarios se nos han abierto mucho. Y bueno, invitarlos, ¿no? Hoy en día todo el mundo ve en YouTube, todo el mundo está conectado a Internet. Y además tenemos canales de televisión que ya lo están pasando. La TV Pública, por ejemplo, está pasando a la serie web, ¿no? Para que la vean. Bueno, nos quedan muy pocos minutos y dentro de 5 días es la beatificación. Sí. Habla un poquito de la beatificación. Queremos que sea una fiesta. Una fiesta en donde cada uno que vaya se encuentre con la misericordia de Dios. Primero la misericordia de Dios, después Catalina. Y están todos invitados, los cordobeses. ¿Qué es la misericordia de Dios? Es sentirse que Dios nos quiere más allá de nuestras metidas de pata. Así de simple. Dios siempre está dispuesto a darnos una mano. No que nos perdone, sino que nos quiera. Nos quiere. Nos perdona y nos quiere, sobre todo. Nos perdona porque nos quiere. Primero nos quiere, después nos perdona. Y eso es lo lindo de Dios. Entonces, a veces nosotros le tenemos miedo a Dios, le tenemos miedo al amor de Dios. Y acá estamos. Si queremos ser buenas personas, dice, dale, vení, vamos. Eso queremos que se encuentren, ¿no? Entonces, están todos invitados al Centro Cívico del Bicentenario a las 10 de la mañana, ahí, para vivir la beatificación de Catalina de María, un gran regalo para los cordobeses, primera beatificación que se hace en la ciudad de Córdoba, y va a venir gente de todo el país, de Chile y de España. Viene el delegado del Papa, Monseñor Ángelo Amato. Silvia, hermana querida, hermana Silvia, yo veo en vos la alegría de la persona que tiene la satisfacción de hacer lo que le gusta. ¿Es así? Es así. Es realmente... El ser religiosa para mí es hacer lo que a mí me hace feliz. Más allá de las cruces y dificultades cotidianas, es esto. ¿A qué edad encontraste tu vocación? A los 23. Yo estudié economía antes de ser religiosa. Estudiaste economía. Así que se puede tener vocación de economista y al mismo tiempo amar a Dios. Administrar los bienes de Dios. Administrar el amor de Dios, sí. Bueno, querida hermana Silvia Somaret, te agradezco muchísimo la visita. Realmente ha sido un tema muy interesante para Palabra de Honor. Bueno, muchas gracias. Muy amables. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. No podemos.
Este programa sale en un día feriado, así que está grabado antes. Y el día feriado es por, yo creo que oficialmente se llama el Día de la Soberanía Nacional. Si ustedes le preguntan a la gente, hagan el ejercicio, pregúntenle a la gente de su amistad por qué este día se llama de la Soberanía Nacional y les garantizo que más de la mitad de las personas no van a saber por qué. Y los que saben por qué van a decir que es en conmemoración de la batalla de la Vuelta de Obligado. Y yo quiero decirles, mis queridos amigos, que sin perjuicio del heroísmo que tuvieron los militares nuestros que pelearon en la batalla de la Vuelta de Obligado, la batalla de la Vuelta de Obligado no tiene nada que ver con la defensa de la soberanía nacional. Y lo voy a explicar. La batalla de la Vuelta de Obligado es una batalla que se realiza en una curva del río Paraná para impedir el paso de una flota de veleros de guerra que acompañaban a veleros mercantes que venían atrás con bandera inglesa y francesa, que subían por el río de la Plata y luego se dividían en el Paraná y en el Uruguay con intenciones de visitar las diferentes ciudades ribereñas. ¿Para qué? ¿Para conquistar tierras? ¿Para ocupar tierras? No, para comerciar, para vender los productos que traían de Europa. Rosas, que gobernaba Buenos Aires y que de alguna manera gobernaba el país por la enorme influencia que tenía, impide a esta flota avanzar hacia el norte porque no defendía la soberanía nacional, que no estaba en riesgo. Esta gente no pretendía, como les dije recién, conquista alguna. Lo que defendía era el cobro del impuesto de la aduana de Buenos Aires, el tax que se llama. ¿Entienden lo que les digo? Rosas les obligaba a pagar impuestos por la aduana de Buenos Aires. Y como esta gente no quería pagarlo, entonces cruzó tres cadenas en el río para que no pudieran pasar. Y hubo una defensa heroica de un general que luchó desde la costa con unas baterías emplazadas en la costa. Y hubo muertos y heridos, de cierta importancia. Y la defensa fue heroica. Pero nada tiene que ver con la soberanía nacional. Porque estos señores que ganaron la batalla, los ingleses y franceses, que rompieron las cadenas y que cruzaron el río y siguieron navegando, comerciaron con Santa Fe, con la bajada de Rosario, con Corrientes y con la que está arriba, me olvido, la capital de Paraguay. Y luego se fueron. Se fueron, vendieron y se fueron. Lo mismo por el río Uruguay, subieron a las pocas ciudades interesantes que había, comerciaron y se fueron. Asunción del Paraguay. De manera tal que no hubo riesgo de soberanía. Lo que hubo era defensa del tax de la aduana de Buenos Aires que Rosas no la repartía con el resto de las provincias. De ahí venía el problema que tuvo siempre el puerto, la aduana, la ciudad capital con el resto de las provincias del mal llamado interior, como diría Prudencio Bustos Argañarás, mi gran amigo y cofundador de ese programa. Esto que yo les digo, se los digo, no porque yo tenga inquina contra Rosas, que también la tengo, porque demoró años la Constitución Nacional, años, sino porque tengo inquina contra la deformación de la historia, y eso es gravísimo. ¿Saben por qué? Porque lo primero que hace el populista o el autócrata es deformar la historia. Y al deformar la historia, la gente pierde el horizonte, la gente pierde el plano de referencia y la gente pierde el sentido de pertenencia.
Un ejemplo es Rosas. Si Rosas es uno de los héroes máximos que demoró decenios, no demoró porque él nunca la hizo, que cajoneó la Constitución, y luego cuando vino Urquiza, Urquiza hizo en 4 meses lo que Rosas no había hecho en años, que es firmar un pacto para hacer la Constitución sobre una sola base, que fue el Pacto de San Nicolás. Hagamos una Constitución donde todas las provincias participan en igualdad de condiciones. Vinieron todos y firmaron. Lo que antes fueron 20 años de guerras fratricidas. O desde 1810, hagamos de 1810 a 1853, 43 años de no poder llegar a un sistema de gobierno consensuado por todos, porque siempre la capital quería sacar una ventaja. Esa deformación de la historia nos impide a nosotros poder diseñar actualmente un sistema de gobierno, no solo político, sino económico, que funcione. Después la historia ha seguido siendo deformada y este último gobierno kirchnerista se ha preocupado enormemente en hacerlo. Por eso sacó a Colón, la estatua de Colón, y puso la estatua de Suana Azurduy. Yo tengo un gran cariño por Suana Azurduy de Padilla. Yo me llamo Ibáñez Padilla, aunque no soy pariente del marido de ella. Pero por afinidad, un gran cariño, y le reconozco que fue una mujer, una coronela heroica, que luchaba en el campo de batalla montada sable en mano al lado de su marido. Pero también reconozco el gran valor que tuvo Cristóbal Colón, que descubrió América. Y luego las deformaciones que vinieron, pasando por Roca, que es una persona que le dio a la Argentina la mitad del territorio que tiene. Es el único país que yo conozco en el mundo que los habitantes denostan a aquel individuo que les dio, gracias a él, la República Argentina, desde el río Colorado hacia abajo, pertenece a la Argentina y no pertenece a Chile. Y después ya viene Sarmiento, que ahí ya tenemos el máximo, ¿cierto? Ya viene Sarmiento, que ha sido denostado, porque en una etapa anterior a que tuviera la suma del poder, Sarmiento tuvo, en unos escritos que hizo, conceptos muy desafortunados contra los negros, los pobres, los indios y quizás también los judíos, no estoy seguro. Y entonces queda desafectado. Y queda desafectada toda la obra que hace él cuando llega a la presidencia de la nación. ¿Quieren que les diga lo que me decía mi abuela? ¿Quieren conocer una persona, el valor de una persona? Júzguenla cuando tenía poder, no cuando no lo tenía. Sarmiento, cuando tuvo poder, dejó de ser unitario y dejó de tener una concepción parcializada, gobernó para toda la República y a través de la educación niveló para arriba y creó lo que se llama la clase media. Volvamos entonces a la batalla de Obligado, que es el festejo del día de hoy que estamos festejando. La batalla de Obligado, reconocemos al heroico general Mansilla, que dirigió la batalla. Reconocemos a los heroicos soldados porteños que estuvieron en la batalla, pero denostamos y criticamos la mentira sobre la historia y entonces pedimos a la gente que se ilustre y vaya a las fuentes fidedignas de los historiadores que valen la pena y de los historiadores que no modifican la historia a la conveniencia de su gusto político, porque si no, y vuelvo a decir, pierden el nivel de referencia y pierden el horizonte. Y entonces, si es lo mismo el esfuerzo que la dádiva, yo elijo la dádiva. Y si es lo mismo el populismo que la democracia, y yo elijo el populismo. Y entonces la Argentina empieza un derrotero descendente que lo ha llevado a la situación que estamos ahora y que si podemos mirar para atrás, podemos entonces recuperar el horizonte y empezar lenta y esforzadamente de nuevo
a buscar el objetivo que realmente nos va a llevar al desarrollo sostenido. Es palabra de honor. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033.